Lo bloques. Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Hello, good evening. Good evening, Brigitte. Hello, how are you? Good evening, Josué. ¿Qué tal? Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Very good. Very good. Perfect. Me alegra escuchar eso. Gracias, gracias por unirse. Ya casi comenzamos. So, antes de que comencemos, yo sé que vieron mi se escucha bien chistoso. El mensajito que mandé solo es un recordatorio. No se preocupen si ustedes ya terminaron la plataforma. Eso es porque hay un par de personas, no recuerdo quién honestamente, y no lo voy a decir en frente de todos, ¿verdad? Y lo bueno es que no me acuerdo, que aún no han alcanzado el 80% de la plataforma. Aún hay tiempo. Tenemos hasta el lunes, que es el 16 de agosto, porque hoy, como les mencioné, he cambiado un poquito. Antes era hasta el último día de clase, que el 17, pero hoy es el 16, que tienen que terminar los dos exámenes, el examen de medio curso y el examen final. Y por cierto, si ustedes se fijan, solo un examen de esos tiene 30%. Los dos tienen 30 y 30, si no me equivoco, o 30 y 40. Pero un 30 y 30, solo eso hace el 60% de toda la plataforma. Ya si ustedes solo quieren hacer el 80, completen un poquito más y alcancen el 80% para el certificado. Si ustedes pueden bajar el certificado, quiere decir que ya aprobaron la plataforma, porque no les dejaría descargar el certificado si no la han aprobado. All right. No sé si se fijaron que antes de terminar no había botón para descargar el diploma. Pero una vez cumplen con los requisitos, el botón se habilita para que ustedes puedan descargar el diploma. Así que no se preocupen si ya lo terminaron, eso solo es un recordatorio por un par de personas que todavía no lo han alcanzado. E igual, no se sientan mal si no han alcanzado el 80, todavía tienen tiempo, tienen hasta el 16, que es lunes, y tenemos todos estos días que es hoy, mañana y el fin de semana, ¿verdad? Y el lunes, todo el lunes. Y como les dije, el lunes también vamos a resolver el examen final, para que ese mismo día también, si ustedes quisieran corregir alguna respuesta, lo pueden hacer y no hay ningún problema. So, everything good? Yes, I think so, right? Creo que todos estamos, vamos bastante bien en ese sentido con la plataforma. Así que no se preocupen. ¿Tienen alguna duda antes de que comencemos con la clase? Vaya, pues, no hay problema. So, what we will cover today is present continuous. So vamos a compartir la pantalla un ratito. Okay then. So most likely you already went through this topic. It's in section 4.10 or 4.11. No recuerdo exactamente si es el 4.10 o el 4.11. en el que se ve present continuous. Present continuous, que esto en español es el presente continuo, ¿verdad? Ahora, antes de dar la fórmula y la explicación, hay dos tipos de presentes en el inglés. Hay más en español, pero lo bueno es que en inglés solo están estos dos. So, present continuous and present and simple present. Ahora, lo que me gustaría mostrarles es cuál es la mayor diferencia, cuál vamos a usar en cuáles situaciones. Porque como le comentaba al grupo anterior, cuando yo comencé a aprender inglés, no sabía cuándo ocupar el presente simple y cuándo ocupar el presente continuo. Si hay en un punto que pueden llegar a ser lo mismo, ¿verdad? Porque los dos describen acciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre el presente continuo y el presente simple? Comencemos primero con el presente continuo. Present continuous. So, what about the present continuous? This one, we use this one, I'm sorry,
when we want to talk about things that are happening at the moment of speaking. ¿Sí? Esta la usamos. Voy a ponerla en inglés primero y luego en español. Okay? This one, we use it. Vamos a poner, is used to talk about things ¿verdad? Esta se usa para hablar de cosas que están sucediendo en el momento que se está hablando. ¿Sí? Este es el presente continuo. Se usa para hablar de cosas que están sucediendo en este preciso momento que estoy hablando. Por ejemplo, una acción que está sucediendo en este momento es que yo estoy hablando. ¿Sí o no? Es lo que nosotros conocemos en español como el ando-endo. No sé si se recuerdan eso de la gramática en español. I am talking. Right now, what I'm doing is that I'm talking. Right? En este preciso momento lo que estoy haciendo es hablar. Ahora, ¿cuándo entonces vamos a ocupar el presente simple? So, present simple, o también le pueden decir simple present, ambas maneras están correctas, is used to talk things that we do all the time. Se usa para hablar de cosas que hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo, cosas que hacemos todo el tiempo. Todos en algún punto del día dormimos, aunque sea unas 2 o 3 horas, ¿verdad? Y si se desvelan, es malo, pero hay en algún día que ustedes van a dormir. So, I sleep, right? I drink water. I eat, ¿verdad? Son cosas que hacemos todo el tiempo. Ahora, no solo acciones, también ustedes pueden decir profesiones, porque por ejemplo, un doctor va a seguir siendo doctor, esté en el hospital o esté en su casa o esté en la calle o esté en el cine, ¿verdad? Solo que no va a estar ejerciendo, pero puede ser I am a doctor. I am a mechanic. ¿Verdad? Soy un mecánico, soy un doctor. Son, por ejemplo, el tipo de profesiones que es, por ejemplo, el mecánico cuando ya sale del taller, él es, siempre es él, pero él llega a su casa y él es un mecánico, trabaja de eso. El doctor llega a su casa, es un doctor, él trabaja de eso, ¿sí? Profesiones u oficios también. Si se fijan, por ejemplo, en, voy a poner en otro colorcito. La fórmula para el presente simple es bien sencilla, porque solo lleva un pronoun plus the verb in the base form, ¿verdad? En el presente simple, el verbo está en su forma base, o como también se le puede conocer, infinitive. No sé si han escuchado que le dicen el infinitivo del verbo. O sea, está en su forma base, en otras palabras. So, si lo quisiéramos subrayar, aquí está. Pronoun, noun. En este caso, todos los ejemplos, lo que yo utilicé es I. Y el verbo en su forma base está aquí. Sleep, drink, eat, and am. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el presente simple y el presente continuo? De que en el presente continuo siempre también va a ir un pronoun or noun plus verb to be plus verb with ing y al final puede que haya un complemento. Es obligatorio
No. Pero si ustedes quisieran dar más información de lo que están hablando, van a utilizar un complemento. ¿A qué me refiero con un complemento? Agarremos una de las oraciones que está ahí abajo. Por ejemplo, I drink water. Yo puedo beber agua, puedo beber el juguito, puedo beber sodas, puedo beber, no sé, alcohol, lo que sea, ¿verdad? Entonces a ese complemento me refiero. ¿Cómo entonces se convertiría? I am drinking water or soda or juice, etc. ¿Verdad? Este sería el complemento al que yo me refiero. Vamos a subrayarlo aquí. Por ejemplo, tenemos el pronoun or noun. En este caso, en ambas ocasiones ocupé el I. Luego tenemos el verb to be. En este caso, en ambas ocasiones es am. Luego tenemos el ing. Es talking and drawing. Talking and drinking, I'm sorry. And then we have the complement. Y como les digo, el complemento no es obligatorio, pero si lo quieren ocupar está bien. Porque si se fijan en la primera oración, yo no ocupé ningún complemento. Solo dije que estoy hablando. Pero si quisiera ocupar un complemento, puedo decir, I am talking right now. ¿Verdad? Estoy hablando en este momento. I am drinking water. I am drinking soda. I am drinking juice. So, la diferencia es, en pocas palabras, que el continuo... Okay, I'm sorry. So, que el continuo se utiliza cuando queremos describir cosas que están pasando en ese preciso momento. Y el presente simple se usa para hablar de cosas que hacemos todo el tiempo. So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Good. Yes. Good. Perfect. Ahora, también hay unas preguntas que nosotros podemos hacer si ustedes quieren diferenciarlo más. Por ejemplo, si a mí me dicen, what are you doing? ¿Qué está haciendo? Me están preguntando en este momento, perdón, me están preguntando qué estoy haciendo en este preciso momento. Por ejemplo, ahí arriba yo dije, I am talking. O puedo decir, I am speaking. I am speaking. Por ejemplo, ustedes ahorita, you are paying attention, ¿verdad? Ustedes están prestando atención a la explicación. O, por ejemplo, están prestando atención y veo que algunos están escribiendo. Entonces, yo también puedo decir que you are, ¿cómo se dice escribiendo? A ver, ¿quién sabe? En inglés. You are writing. Perfect, thank you. No se preocupe, Vilma. Nosotros comprendemos. Espero que se calme ese niño. Tranquilo, tranquilo. So, you are writing, right? En este, por ejemplo, algunos están escribiendo. Quiero ver qué más. You are listening. Si ustedes no quieren decir que están prestando atención, sino que están escuchando. You are listening. ¿Verdad? O, por ejemplo, puede que tengan familiares o amigos cerca. Y ellos no están prestando atención a la clase. Y si están prestando atención a la clase, qué chivo, están aprendiendo. Pero digamos que no están cerca y no ven su pantalla. Por ejemplo, miren a su alrededor, si tienen a alguien a su alrededor. O por ejemplo, si ustedes se van a otro lugar, piensen qué está haciendo su familia o amigos o la persona que vive cerca de ustedes en este momento. Hay gente que ya está durmiendo o hay gente que está cenando en este momento, ¿sí o no? Yes. Ajá, ¿quién me puede dar un ejemplo? My son watching TV. Perfect. My son is sleeping. Perfect. Miren aquí, combinamos lo que aprendimos ayer. Sleeping. Ah. Porque estamos, correcto, sleeping, porque estamos combinando el possessive, ¿verdad? Sería possessive adjective or possessive pronoun.
Adjective. Perfecto, gracias, Dina. El possessive adjective, ¿verdad? My son is watching TV. My son is sleeping, right? Perfecto. ¿Un ejemplo más? My husband is working. Perfecto. Qué tarde está trabajando, Dina. No, mentira. Pero sí, esta oración está correcta. My husband is working. Quiero ver. A poner una yo. Voy a hablar de mi sobrino. Mucho molesta, no, mentira, pobrecito. Tiene mucha energía. My nephew is playing. ¿Verdad? Mi sobrino está jugando, creo yo, porque ya no le escucho ruido, supongo que está jugando. My nephew is playing. ¿Una oración más? My husband in the class. Is in the class. Dice que esa oración está correcta, pero para presente simple. My husband is in class. Ahí está. Vaya, tenemos una para presente simple. Perfecto. Ah, por cierto, antes de que se me olvide. ¿Qué pregunta vamos a contestar con presente simple? Por ejemplo, what do you do? ¿Qué haces? En este caso, cuando nos dicen what do you do, generalmente lo que nos están preguntando es ¿a qué nos dedicamos? Si estudiamos, si trabajamos, si nos dedicamos a los oficios del hogar, lo que sea, ¿verdad? No necesariamente que nos genere dinero, sino que es ¿qué es lo que hacemos durante el día? Por ejemplo, vaya, podemos poner los otros ejemplos. I am a doctor. I am a teacher. Uy. I am a housewife. Y por cierto, fíjense, hablando de housewife, ¿quién sabe qué es housewife? Ama de casa. Exacto. Y saben que en inglés hay uno que es neutro. Porque también hay, no solo las mujeres a veces se quedan en casa, a veces también los hombres. Por ejemplo, en Latinoamérica se ríen cuando alguien dice amo de casa, ¿verdad? Sí. Pero también, o sea, todos podemos hacer oficio en la casa, ¿verdad? O sea, todos vivimos ahí. Ya voy a pelear por eso. No, pero lo que quería decir es que en inglés, digamos, si usted no quiere especificar si es un hombre o una mujer que se dedica a hacer la casa, se le dice house spouse. Spouse. Y es spouse en inglés. Esta palabrita de aquí. Es como que usted diga cónyuge. Va unido. Lo acabo de separar solo para especificarles esa palabra. Pero toda esa palabra va unida. Spouse es como que usted diga cónyuge. Si se fijan en el doy, no hace referencia a hombre o mujer. Si está casado, dice cónyuge, ¿verdad? Y dice el nombre del esposo o el nombre de la esposa, ¿verdad? So, es como que diga la persona que se dedica en la casa, ¿verdad? Es válido si usted no quiere decir quién es la persona que está allá. Y también es válido como un oficio. Porque honestamente es un gran trabajo tener limpia la casa, hacer la comida y todo eso, ¿verdad? Quiero ver qué más. Oh, dijimos mecánico allá, ¿verdad? I am a mechanic. Mechanic. También eso, ¿verdad? Hoy, con la importación de carros, todos los mecánicos están haciendo mucho dinero, ¿verdad? So, I am a mechanic. I am a... ¿A qué más nos podríamos dedicar? Soy mala nombrando profesiones y oficios, perdón. Cuando quiero pensar en uno. Oh, chivo. Vamos a poner eso. I am a chef. Perfect. I am accounting. Perfect. Ahí está. Quiero ver qué más. Chef, perdón. ¿Cómo se le puede, o cómo se llama agente de bienes raíces? Oh, se le dice I am a real estate agent. Así le dicen. Uy, okay, pero es thanks. I am A, no el AN. Se me fue ahí la N. You're welcome. Okay. Solo así queda. I am a real estate agent. Agente de bienes raíces. I am nurse.
Perfect. I am a nurse. Genial. Gracias, Dina. Vale, quedémonos con esos. Si se fijan entonces, si a ustedes les hacen esa pregunta, what do you do? Sobre todo lo que les están, la información que la otra persona quiere saber es a qué se dedican. Independientemente eso les genere o no les genere dinero, ¿sí? Sino que es qué se dedican durante el día. Pero si le preguntan, what are you doing? Entonces van a contestar con presente continuo. Por ejemplo, yo, I am speaking. You are listening. You are writing. ¿Ok? ¿Estamos bien? So far, yes. Secure? Awesome. Yes. Ahora ya sabemos cuál es cuál. Hubiera querido que me dijeran así de sencillo. Mis maestros me complicaban toda la vida cuando estaba aprendiendo. Estoy bromeando. No, la verdad es que no. All right. Antes de que me escuchen mis ex profesores, les voy a decir cuál es la práctica del día de hoy. So, the practice for today is that you will create sentences. All right. Lo que van a hacer es crear oraciones. Oraciones que puedan que se use, perdón, create sentences using present continuous with a formula. Crear oraciones usando presente continuo con la fórmula pueden usar los verbos. Antes de que se me olvide, para el presente continuo, si ustedes se fijan, creo que ya lo notaron. El presente continuo se denota porque el verbo lleva ing. Ahora, a veces el verbo ing se va a cambiar una letra o algo. Pero generalmente no. Si terminan en vocal, en consonante, todas las consonantes solo le van a agregar la ing. Es bastante largo enseñar las excepciones. Así que si ustedes están de acuerdo, yo les puedo enviar un documento con las excepciones, porque las excepciones no, la explicación ya la di. La excepción es solo si encuentran un verbo con esas características, entonces seguir esas reglas. No sé si están de acuerdo, que les envíe eso aparte, porque si no, no les quedaría mucho tiempo de practicar. ¿Yes? Está bien. Chivo, entonces. Ah, pues. ¿Está clara la práctica lo que vamos a hacer ahorita? Yes, no, maybe. Oración. Vamos a hacer oraciones. Correcto, van a hacer oraciones. En este caso, no es necesario que pregunten, what are you doing? Porque honestamente, todos estamos haciendo lo mismo ahorita. Todos nos estamos escuchando, todos vamos a hablar. Pueden poner esas oraciones, claro está, por eso les digo. Pueden usar los verbos que yo acabo de ponerles de ejemplo. Sí, esa oración la pueden decir y la pueden practicar. ¿Ok? Pero también sería genial que creen más oraciones utilizando otros verbos. Los verbos que hemos estado enseñando, todos esos verbos se pueden convertir a ing. No sé si los tienen a la mano. Todos esos verbos que hemos visto, los pueden convertir a ing. Pueden describir, por ejemplo, lo que están haciendo las personas a su alrededor. Lo que ustedes van a querer hacer después, ¿verdad? Yes. It's. Yes. Awesome. Ah, pues. Teacher va a enviar esta captura al WhatsApp. Correcto. Eso les iba a decir, que antes de que se vayan a la práctica, les voy a enviar la captura. Solo déjenme asegurar que se vaya. Ahí está, chivo. Hoy sí ya está ahí. Entonces, pues voy a separarlos por grupos. Quiero ver, para que tengan tiempo suficiente,
van a ver de 3 a 4 personas y van a ser 4 grupitos. Lo pueden ir a visitar todos. Ya saben, si no estoy en su grupo y necesitan ayuda, en la parte de abajo está el signo de interrogación. Solo le dan clic ahí y en cualquier grupo que yo esté, solo termino de ayudarles y voy donde ustedes. ¿De acuerdo? Okay. Awesome then. Perfect. So let's go ahead and practice. Please accept the invitation. Vamos a practicar. Acepten la invitación. Hola, hola. No sé si les cayó la invitación para unirse a la sección de grupos. Bueno, empecemos nuevamente, chicos, en Rodolfo, con la primera. ¿Qué sería la primera? My family are sleeping. My family are sleeping. Solo algo rapidito. Perdón, ¿sí? Se me olvidó decirles. Dice que es bien chistoso porque my family en inglés lo toman como singular. Entonces sería my family is sleeping. Is. Es bien extraño, yo sé, porque familia es más de 2 personas. Ajá. Sí. Ah, se considera plural. Era muy... Ajá, entonces digamos, se escucha extraño para nosotros que nosotros sabemos que familia es plural. Pero se dice, my family is sleeping. Yes. Pero todo lo demás está perfecto, está correcto. Okay. Entonces, en la oración, perdón, vamos a agregar ing. Sí, correcto. En el verbo, no el to be, sino en el verbo que está describiendo la acción. Por ejemplo, sleeping, sleep, uh-huh, es el verbo base y usted agrega ing. ING, ok. Correcto. Perfecto. Chévere. Let's go. Pican los piojos. Bueno, entonces, chicos, entonces sería my family is sleeping. Ya corregí. Sí. My son. Uh-huh. Is playing football now. My son are playing. My son is playing football now. Ah, está jugando fútbol. Sí, ahí con perros están andando. Playing fútbol sería. Sí, playing football. Okay. William, perdón, Rodolfo. Tres, Rodolfo. Oh, hi. My roommate is sleeping.
My qué? Roommate. 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 Compañero de cuarto. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Roommate, ¿qué decía? Is sleeping. You listen to me. Mande, perdón. You listen to me? Yes. Yes. Okay. Okay. Un poquito bajo a veces, pero te escuchamos. Poquito, poquito. Okay. Tengo otra. I am grading a homework. Grading, ¿cómo dijiste? I am qué? I am grading, write, de escribir, homework. 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 Okay. Okay. Todavía está. I eating an ice cream. I eating an ice cream. ¿Estás comiendo un helado? Uh-huh. Yes. Teacher, ¿está ahí? Yes. Una pregunta podría ser, what do you do in your free time? Yes, correcto. Correct. Y ahí podemos decir, I am, o I play in, no sé, fútbol, guitarra. Sería I am o I playing. I am playing guitar. Sí, está correcto. Así sería para responder. Sí. Yes. Y en el caso de song sería song, sí. Canción o cantar. Singing. Song, sorry. ¿Eh? Singing. Okay. Yes. Mm-hmm. ¿Cómo? Perdón, se me puede repetir. Singing. Se lo voy a enviar por el chat. Ok. Singing. Singing. A song, para decir cantar una canción. Romantic. I'm singing a song, yes. Una canción romántica. Bárbara. Yes. William. I am watching my classmate. Mis compañeros, creo que sí se dice. No sé si estoy no correcto. ¿Cómo? Compañeros. Classmates, sí. Classmates. Yes. I am watching. Watching. ¿Sería? Watching. Sí, los está viendo. Uh-huh. My classmate. Sí, sí. Watching, ¿qué dice? My classmate. My classmate.
Each year I have a vision. Go ahead. All birds can be transformed in IND. Yes, all the birds can be transferred to ING. Digamos, no hay coma exclusivos. Nomás usted quiere decir esa acción, se puede hacer. No hay, la única excepción, digamos, es que depende cómo termina el verbo, así le va a poner el ING. Pero de ahí por lo demás, está bien. Teacher, entonces... Bien. Para sería para ellos sería siempre are. ¿Perdón? Para ellos sería, se ocupa entonces are siempre. Si es plural es are, si es are, singular, sorry, es is. Is, ah, okay. Correcto. Okay. Sería are washing, que desea el compañero o demás no le escucha. William. My classmate. 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 Okay. Como de clase y mate se escribe de último, todos juntos. Entonces ahí sería are o I. ¿Cómo sería? I am a. Porque si es ellos. No, pero creo que no se refiere a ellos. Estoy diciendo, estoy viendo a mis compañeros. ¿Cómo es la oración que quiere hacer? Es que, ajá, eso es lo que no le entiendo yo. ¿En español? Porque... Ajá, estoy viendo a mis compañeros. Ajá, pues es la que habíamos dicho. I am watching my classmates. Esa es. My classmates. Ajá. Se ocupa A y no se ocupa R. Sí, porque como está desde su perspectiva. Ah, yo estoy viendo, sí, es cierto. Ajá, no en tercera persona, ya me ubiqué ya. Correcto, digamos, no se preocupe, está bien. Cuando va a usar tercera persona es, digamos que yo estoy viendo a Rodolfo. Yo veo que Rodolfo los está escuchando a ustedes. ¿Cómo sería esa oración? Uh-huh. He is listening to you. Uh-huh. Ajá, lo vamos a escribir. Porque yo, la tercera persona es cuando yo describo a alguien que no es yo, o alguien la redundancia. Okay. Okay. Entonces, en esa sería he is listening. Sí. Or listening. Listening, me pronuncia mejor. To you. Él nos está escuchando a ustedes. You. Uh-huh. ¿Ah? Digamos, or she, si vayan, que me van a describir a mí. ¿Qué estoy haciendo yo? Hablando. ¿No hay, alguien puede decir she is speaking? ¿Verdad? Ah, ahí es donde va a usar la tercera persona. Yes. Cuando habla de él o de ella. Ya. Yeah. Ah, ok. Ah. Cuando hablo de mí, sería entonces plural, sería is. I. I am. I am. Correcto. Okay. Y si estamos hablando, porque también podemos hablar de nosotros como grupo. Okay. Digamos, si yo me incluyo, sería we are practicing. Uh-huh. We are practicing. Pero sí, yo quiero decir que ustedes, o sea, yo no, en esta oración que les mandé, yo me estoy incluyendo en el grupo. We are practicing. Pero si yo solo vengo a ver, entonces yo voy a decir, exacto. They are practicing. Ahí está. Porque estoy diciendo, ellos están practicando, ¿verdad? No me estoy incluyendo. Correcto. Okay. Me están hablando de otro grupo. Si necesitan más ayuda, me llaman. ¿Ok? Por acá, por Zoom. Sí. Está bien. Bueno, entonces escribí. No, pensé que había dicho fine, no fund. Ajá. Es que la pronunciación es algo similar en fine y el otro de fund, de buscar algo, de encontrar. Fine and found es el pasado. Ajá, found, ajá, sí. Sí, es así. I guess the teacher is here. Hi, teacher. Yes, hello. ¿Qué tal? I am Charlie, I'm doing great. Awesome. How are we doing? ¿Qué tal, cómo vamos?
Actually, estamos interactuando. We are interacting to know more about the topics we saw. Perfect then. Let's see, right now I am looking what is around me and think what I'm gonna do tomorrow or what I will do in the future. Awesome. Teacher, do you have pets? I do. My pet is actually sleeping right now. Is it? He's sleeping. Is it a cat or is it a dog? It's a dog. Yes, I have 3 dogs and one sleeps with me. Yes. Yes. Oh, that's great. It is. Actually, when you mentioned that your dog is sleeping, my cat is sleeping now in the sofa. Yes. Teacher, tengo una duda, fíjate que si me vino algo en la mente. Cuando digo sofá, no sé si es lo mismo couch. Sofa. O me equivoco. Couch and sofa. Ajá, no sé si es. La diferencia es mínima, la verdad, porque para mí es lo mismo. Pero hay gente que dice que la diferencia es que el sofá no tiene, no, quiero ver cuál es cuál. El sofá, couch, me acuerdo que me dijeron una vez que son donde te sentás pero que no tienen para apoyabrazos. Y sofá sí tiene apoyabrazos, algo así recuerdo. Pero la verdad, en inglés se toma como... como sinónimo. También couch son un poquito más pequeños que los sofás. No sé si se han fijado que cuando se compran los el juego de sala, le dicen aquí que el sofá puede ser considerado el más grande, el que es como de 3, y el couch es considerado el que es de 2 para 2 personas o el de 1. Pero honestamente es lo mismo. Hay gente que se toma esta otra definición que te dije, que el sofá es el que no tiene apoyabrazos. Y el couch, no, espérame, al revés. Perdón, ve que te digo, o sea, couch es el que no tiene apoyabrazos y sofá es el que sí tiene. Pero igual si buscas en Google te va a salir lo mismo las dos cosas. Yo personalmente lo tomo como sinónimo y te voy a decir por qué. Porque couch es una palabra adoptada del francés. Ajá, para referirse al sofá. Ajá, es como, quiero ver. Ah, no sé si han escuchado la palabra cuando se refieren a los prometidos. Fiancé y fiancé, algo así. En inglés. Fiancé es prometido. Sí, exacto. Pero es una palabra adoptada del francés. Fiancé con 2 E es para la mujer. Y con una E, fiancé, es para el hombre. Entonces, eso es lo que no pasa. Sabía. Sí, entonces el inglés ha adoptado un montón de palabras, sobre todo del francés, y un par del alemán de por ahí. Pero es por eso. Entonces, couch es una palabra adoptada del francés, y por eso se considera sinónimo para sofá. O sea que esa palabra, o sea, si digamos, aquí se puede decir sofá, pero allá en los Estados podrían decir más que todo couch o viceversa. Sí, a donde sí vas a notar la diferencia. Mira, en Estados Unidos, como hay un montón de culturas, hay personas que le van a decir sofá y hay personas que le van a decir couch. Pero, por ejemplo, en Canadá, en el estado de Quebec, que sobre todo hablan francés ahí le van a decir couch. Y de ahí en la demás gente le va a decir sofá. Pero es lo mismo. Wow. Yes. Es bien loco, la verdad. Sí, porque sí. Se supone que solo es inglés. Ajá. Ay, pero vieras. Tienen un montón de palabras así. Y es más,
hasta ha afectado este, la, del latín también. No los quiero confundir. A mí me encanta aprender todo esto, pero es como que te das cuenta por qué las cosas se dicen así o no, ¿verdad? Por ejemplo, los plurales. Hay plurales que cuestan un poquito porque en Finlandia llevan dos E o un o dos O. Por ejemplo, si vas a decir foot en feet, goose en geese, ¿verdad? Ajá, entonces hay ciertas palabras que se dicen diferente, pero una es este, plural y la otra es este, singular. Ajá. Ahí les voy a pasar. Es que como, me imagino que cuando dije, cuando dijo feet, para ajá, algunos han de pensar que son los dos. Sí, porque foot es pie, o sea, un pie. Y feet es pies, el plural. No se dice foot, se dice feet. O por ejemplo, ganso. Ganso es goose, un ganso. Aquí, ganso. Y gansos es geese. Y esta palabra es adoptada del finlandés. Creo, de un idioma nórdico. No recuerdo exactamente de cuál, pero es de por ahí. Ajá, y hay uno del latín. Pero sí, por eso, regresando a couch y sofa, porque ya me distraje un montón, perdón. Couch es adoptado del francés y es sinónimo de sofá. Pero se dice sofa. Sofa. Sofa, yes. Nosotros en español le decimos sofá y hasta le agregamos una tilde, la A, que no lleva hasta donde yo me acuerdo. Pero en inglés es sofa. Sofa, ajá. Yes. Cierto. Teacher, correct me if I'm wrong. The way I can spell the word couch is C A U C H. C A. No, it's C O U C H. Like a coach? Mm-hmm. Like a trainer or what? No. Coach, like trainer, is with an A. Así. Couch. Cierto. Ay, espérame, ya me confundiste. Couch. Couch. No. Ah, sí, lo dije bien. Ah, es sofá. Couch, C-O-U-C-H, es sofá. C-O-A-C-H, es trainer. Coach. Ah, exacto, esa es la pronunciación. Coach es el entrenador. Couch es el sofá. Oh. Así como usted lo dijo, sí. Yes, correct. Do you have any other question? Porque me están hablando de la sala 4. ¿Tiene alguna otra pro? Por de mi no, regreso. Ah, sí, teacher, no, fíjese que. ¿Cómo diríamos una oración? Yes. O sea, digamos, obviamente, what are you doing? Obviamente no vamos a responderla, ¿va? Si vamos a decir algo de lo que vamos a hacer en el futuro con el ING, sería con el, obviamente, will be, ¿verdad? Correcto. Ese ya es el futuro progresivo. Futuro progresivo. Y lo ven en intermedio, no sé si en el siguiente se ve. Ah, que es I will be playing, I will be studying. Ajá. Ya ocupan el will y ocupan el be. Siempre verbo to be, si se fija para el continuo, para el progresivo, ya sea pasado progresivo, pasado continuo, presente continuo o futuro continuo, siempre va a estar presente el verbo to be. Okay. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Yes. Pero no, si pues lo sí, quieres pues, practicar, sea, está perfecto. No, pues sí, porque o sea, nosotros queremos decir las cosas, o sea, lo que vamos a hacer en el futuro es como que sí, solo estamos ¿sí? practicando el presente. Perfecto, pero sí, eso es lo único que vas a agregar. El verbo en ING siempre va a ser verbo en ING, así como el de ahorita.
Y lo único que vas a agregar antes de eso es will be. Ahorita la fórmula dice subject, verb to be, ing. Para el futuro progresivo es subject, will, be, and verb with ing. Esa es la única diferencia y ya estás diciendo cosas que vas a hacer en el futuro. Ok. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, ya regreso, voy a ir a la sala 4. Ok. Ok. Hello, hello. Sorry que no había podido venir. Estaba ayudándole a otro grupito. Díganme, ¿qué les puedo ayudar? Sí, no hay problema. Bueno, la compañera tenía una duda ahí, pero no sé si está. Ok. Es que les estaba preguntando a ellos que yo quería decir que yo estoy enferma. Pero, bueno, Rogelio me dijo que enfermo se dice... Skill. Perdón. Skill. Sick. 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 Yes. Va, entonces, la pregunta es que si se le agregaba el ing o no. Si es verbo o no. Sick. Ay, me acabo de agarrar en curva. Es que fíjense que, por ejemplo, aún en español lo estamos diciendo en presente simple. Entonces, no se puede. Déjame revisar rapidito. Sí, es que lo que pasa es que sick no es verbo, sino que sick es un adjetivo. No sé si se recuerdan cuando vimos los adjetivos. Es para describir. Por ejemplo, en este caso, usted se está describiendo su estado de salud, que está enferma. Ya sea que tiene gripe, dolor de cabeza, náuseas, cualquiera. Ahora, como no es verbo, no se puede pasar a ing. Puede decir, digamos, si quisiera decirlo ing, podría ser I am feeling sick. Porque feel, de sentirse, sí es verbo. Y ese sí se puede convertir a ing. Se lo voy a poner aquí en el chat. Por ejemplo, simple present, presente simple. Es lo que me acaban de decir. I am sick. ¿Verdad? Ahí está en el chat. ¿Cómo sería para el continuous? Continuous. Sería I am feeling sick. Porque tenemos que agregar un verbo. En el presente simple yo solo me estoy describiendo cómo me siento. ¿Sí? Porque el am es el verbo que estoy ocupando para decir qué es lo que yo estoy sintiendo. Si yo quiero decirles en este preciso momento cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Con el ando en español, es yo me estoy sintiendo enferma. I am feeling sick. Yes. Entonces hay que agregar el feeling, feel. Sí, porque necesitamos un verbo que describa qué es lo que pasa. En este caso, qué es lo que está sintiendo. Y enfermar no es verbo. Exacto. Ajá, es un adjetivo. Pero lo que hablábamos, porque como los verbos aún en español terminan en ar, ir o ir, ¿verdad? Ahí le quedó mal. Pero sí, creo que sí. Entonces, pero aunque terminen eso, es como un estado, entonces no se puede conjugar. Correcto. Y en este caso, sick no es verbo, es un adjetivo, porque nos estamos describiendo. Solo estamos dando información de cómo nos sentimos. Porque no podemos decir sicking. Solo en español decimos enfermando. Pero hasta donde yo sé tampoco. Estoy enfermando. No nos puedo, o sea, o estamos enfermos o no estamos enfermos, siento yo. ¿Verdad? Pero no, enfermando a medias no existe. ¿No? Exacto. O estoy enfermo o no estoy enfermo. Es que si arruinamos el idioma todo, ¿verdad? Igual en inglés hay un montón de personas que crean nuevas palabras a cada rato. Ok. Sí, así que no se preocupen. Pero sí, para no darles más vueltas, sick no es verbo, es un adjetivo. Por eso que en el continuo tenemos que agregar otro verbo, que es el feeling.
Okay. Chivo. Estamos okay, ready. Gracias, teacher. Ya saben, ¿listos entonces para regresar? Yes. Yes. Awesome, then. Me llega. Vaya, pues le va a aparecer ahí el mensajito de regresar a la sala principal. Let's go. Let's go. Hello. Hello, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola. Awesome, then. Me llega. ¿Cómo estuvo? How did you feel practice? ¿Cómo sintieron la práctica? Was super great. What's great? Interesting, by the way. Awesome. I'm happy to hear that. So guys, I was able to go to all the groups, and I see that everybody's doing amazing. So thank you very much for that. I would like, if you want to, I would like you to, for you to share with the class the sentences you created. Pude ir a todos los grupos y están, ustedes van súper, súper bien. Me alegra un montón. Y sí quisiera saber si quisieran ustedes compartir oraciones que crearon en el grupo. Una o dos oraciones. Individually or what? Yes, you choose. It can either be individually or in group. Ustedes escogen. ¿Puede ser de manera individual o en grupo? Well, I can say in group or individually, I don't have importance. All right, then. Josué, would you like to share? Of course. Thank I want to be the first one. Amazing, then. Thank you. Okay, teacher. You are listening to me now. Yes. What I'm doing now is saying sentences in order to know if I'm right. Yes. Let's see. Eva said, as far as I remember, Cecilia is wearing a red suit, I guess. I don't know if she said that. Yes, sweater. Mm-hmm. Red suit. Okay. Let's see who else. Glenda mentioned that her sister was washing the dishes. Okay. Jocelyn told me, well, told us actually, that her sister or her mother, I don't know, was brushing her teeth. Okay. ¿Qué pasó, Jocelyn? Perdón. My mother. Your mother. Ah, pues sí. Ah, pues sí, a la segunda la tiene. All right, then. Thank you, Jose. Amazing. Teacher, dime. ¿Dientes o diente? Porque es, el tooth es diente o diente. Correcto. No sé cuál. Es teeth. Si estás diciendo, por ejemplo, cepillarse los dientes. Teeth es el plural de dientes. Tooth es un diente. Y no se está cepillando un diente. son los dientes. Yeah. Teeth, yes. Teeth. Correct. ¿Cómo se dice muela? Tooth. Ah. No, muela es... Ay, no me acuerdo. Ya te digo ahorita, espérate, perdón. Ay, son tantas palabras, guys. Lo siento. Pase, pase. Ajá, yo recuerdo que es tooth. Yes. Tooth. Quiero ver. Aunque yo recuerdo también que le dicen molar, pero sobre todo los dentistas le dicen, sí, fíjate, a las muelas. Pero tooth es diente. Uh-huh. Ya los demás sí cambian. Por ejemplo, al colmillo le dicen
fan. Pero como no se ocupa, no describimos cuáles son los dientes. Yo no me acuerdo cuáles son los dientes. O sea, solo podemos decir. Solo podemos decir tooth, nada más. Sí, tooth. Y te referís a cualquiera. Yeah. Thank you, teacher. You're welcome, Josué. Somebody else? ¿Alguien más? Que ya estamos sobre la hora. Una persona más. Please. Yo sé que lo hicieron bien. Una oración, díganme, vaya. I see you that you are excited, I guess. I am, yes. Yes, la verdad es que estoy súper alegre porque lo hicieron súper bien todos. Logré ir a los tres grupos y los tres grupos lo hicieron genial. All right then. Ya veo que se quieren ir. No hay problema, no me ofende nada. No, mentiras. Perdón, voy a hablar por los compañeros. ¿Perdón? Voy a hablar por los compañeros del grupo. Sí, José, gracias. Okay. Decía en uno de las oraciones, decía, my family is sleeping. My family is sleeping. Sleeping, yes, correct. My son are playing football. Perfect. Sí, I am really at home, decía un compañero. All right, cool. Okay. Es lo que hacíamos. Y el último, I am playing soccer in the Sunday. Awesome, then. Yes. Okay. Correct. Amazing. Thank you, Jose and Josué. So, thank you very much, everybody, for joining. As I said, you did amazing. Como les digo, lo hicieron súper, súper bien. Mañana vamos a continuar con la clase. Vamos a iniciar la sesión 5. Y el lunes vamos a resolver el examen. All right. Así que si tienen alguna pregunta de la plataforma, me la pueden enviar. Ya estuve respondiendo un par de mensajes también de algunos compañeros que me hicieron preguntas de los exámenes. Así que ya saben, estoy a la orden. I hope to see you tomorrow, guys. Espero verlos mañana. Take care and have a good night. Teacher, I have a question. Dígame, José, y luego Eva. Doesn't it matter if I'm done with the system? No, it's okay. It's even better. Es aún mejor que ya haya terminado. Ah, okay. ¿Ya logró descargar el diploma? Yo no. Sí, ya lo tengo ya. Ah, vaya. Yo sí, no. Entonces. José, ¿y usted ya alcanzó el 80%? Sí, ya me dieron el diploma, pero no lo pude descargar. Es que no sé por qué falla de repente esa plataforma. Perdón. Vaya, pues voy a preguntar por usted porque si ya le aparece la opción de descargar, no le tendría que dar problemas para hacerlo. Incluso, mandé el ¿cómo se llama? El ¿solicitud? El link, sí, que hay que hacerla por línea. Okay. Igual no ha llegado porque veo que no llega por medio del correo, no sé por qué. Y no solamente a mí me está fallando eso, creo que a varios. ¿Y le rebota el mensaje? ¿Le aparece un error cuando lo envía o cómo? Ah, dice error. Ah, error. Vaya, no sé. ¿Y ustedes tienen todavía el número de la persona de Flor Sánchez? Porque se pueden comunicar con ella directamente al teléfono, porque lo que pasa es que si no envían la solicitud, pierden la beca, porque es como que no quieren seguir. Fíjese que a mí Flor no me contesta, yo tengo los dos números de ella. Pero de ahí me escribió la otra señora. ¿No? ¿Elena? Elena. Sí, yo perfecto. Ella, con ella, porque ella le dije yo que no me estaba llegando la información y no se enviaba ni el correo ni el link que ella mandó para descargarla en línea. La solicitud, ajá. ¿Y qué le dijo? Me dijo que ella me lo iba a mandar nuevamente y he estado viendo porque tal vez mi sobrino me ayuda con eso realmente. ¿Verdad? Porque sí he tenido ese problema, que no me carga. La primera vez sí me cargó bien fácil, pero ahora no sé por qué no me está cargando. Qué extraño. Bueno, pero entonces, mejor con Elena mantengamos comunicación. Yo lo voy a recordar el día de mañana, porque hasta mañana tienen para enviar las solicitudes. Hasta mañana. Uh-huh. Sí. Sí. Perfecto, entonces. Yo lo voy a hacer. Entonces. Gracias, José. Eva, ¿usted tenía una pregunta? ¿Sí, Rogelio? No, ponga primero, si gusta. No, perdón. Es que en el momento yo pensé que ya
Nos estábamos despidiendo, por eso le estaba diciendo. Sí que no estábamos despidiendo, pero tenían preguntas. Por eso. Ah, vaya chido, entonces. No, no. Sí. Lo siento, no se preocupe. No, sí. No, no problem. All right, then, thank you, Emma. Rogelio, dígame. Sí, con respecto a lo de la solicitud, yo la envié en línea, ¿verdad? Pero nunca me mandó descargar un PDF para hacerlo a mano. No sé si hay problema o hay que hacerlo siempre, hay que descargarlo siempre. Sí, porque tiene que mandarlo escaneado con su firma. No, uh-huh. Pero es que no me dio la opción de. Bueno, voy a escribirle directamente a quién, sí, dice, el, ¿cómo se llama? A Elena. Ah, ella a Elena. Está en el grupo. Y ahorita que termine la llamada, le voy a enviar el contacto para que no lo estén buscando en los números. Es administradora, okay, de grupo ella. Ajá. Ajá, y mejor comuníquense con ella para asegurarse el cupo, porque hasta mañana tienen. Ah, ok. Sí, porque yo había mandado, pero lo hice, o sea, el llenado solo en la computadora, solo en línea. Ajá, ajá. Pero luego veo que, bueno, oigo que dice que tiene que ir impreso y escaneado. Sí, firmado, correcto. Firmado. Ajá. Sí. Vamos con Yesenia y luego Dina. Perdón, teacher. Yo ya hice el proceso de escanearlo y todo, pero no he recibido ninguna respuesta. Ah, ¿pero no le rebotó el correo? No, me sale como enviado. Ah, vaya. Ah, pues no se preocupe. Ahorita ellos están recibiendo un montón de correos y es bien improbable que le manden respuesta. Uh-huh. Pero si quiere, para que se sienta tranquila, puede comunicarse con Elena también para asegurarse de que ya está todo, todo listo para el siguiente curso. Uh-huh. Y porque en mi caso yo voy por la sección 5 de la plataforma. Ah, ya casi termina. Ajá, pero aunque no haya, aunque ya haya mandado papeles y no ha terminado la plataforma, pero, o sea, sí tengo planeado terminarla dentro de la fecha límite, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Es que lo que pasa es que INSAFOR pide antes que termine el curso que envíen los papeles. Ya ellos se van a asegurar, por ejemplo, si usted manda los papeles y ven que no ha completado, entonces no la van a tomar en cuenta. Pero si manda los papeles y tiene el 80%, no hay problema. Ajá. Tienen que ir incluidos los dos exámenes ahí, ya saben. Vamos con Dina. Sí, teacher, yo ya terminé lo de la plataforma, pero solo quería comentar a los compañeros que no les aparece para descargar la ficha de registro. Ah, ok. También se las podemos compartir por WhatsApp, ¿verdad? Bueno, yo la tengo. Perfecto, si se puede, mejor. Y se las comparto ahí en un momento. Genial, gracias, Dina. Y la otra cuestión era lo mismo que preguntaba Yesenia, pero ya escuché su explicación. Yo también mandé el correo, pero no me aparece, o sea, solo aparece como enviado, pero no aparece ninguna respuesta. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que sí? Está todo correcto. Sí, yo sé, da así como miedito, ¿verdad? De que no la vayan a tomar. Pero hagamos eso. Yo sé que sí, una vez envía y no le rebote el correo, quiere decir que ya está asegurado. Pero es por esto que les digo, son honestamente un montón de personas y a veces se toma un poquito de tiempo. Pero pueden comunicarse con mi jefa inmediata, que es Elena, para asegurarse que tienen el cupo asegurado. Yo sé que sí. Una vez envíen eso, yo estoy más que segura que ahí está el cupo y lo van a poder unir al grupo. Ok, teacher. Gracias. Ya sabe, Dina. Yo vi que Glenda levantó la manita o se arrepintió después. Era lo mismo que vaya chivo entonces. Gracias. Vaya, esa Glenda. Bueno, guys, si tienen otra pregunta, me la pueden hacer con gusto acá o en el chat. Dina nos va a hacer el gran favor de mandarnos eso por WhatsApp, por favor, solo para asegurarnos con los demás que no pudieron descargarlo. Y yo les recomendaría que se lo envíen a Elena porque ella responde súper rápido. Ahorita no creo porque ya está en su casita, pero mañana a partir de las 9, si no me equivoco, 8 o 9, ella comienza a responder mensajes. ¿Sí? Okay. Chivo, entonces así quedamos. Gracias por quedarse hasta ahorita. Espero verlo el día de mañana y cuídense, guys. Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, bye. Bye, bye, guys. See you tomorrow. See you tomorrow, guys.